something getting through, but it's not me. Adrián, decime, ¿desde cuándo empezaste a hacer esto? Yo empecé desde los 7. A los 7 años empecé a escondidas de mi viejo. Allá está mi viejo. Empecé a escondidas porque no me dejaba usar las herramientas. Bueno, esencialmente la alegría me la causó de que se haya volcado este tipo de vehículos, porque él, por la edad, no vivió la época de la escupecita, pero es una pasión que él tiene por la escupecita. Ya verán, a lo mejor allá hay otra, que esa está en reserva, y siempre siguiendo con el mismo auto, se está construyendo el real. O sea, escupecita pequeña, un poco más grande, y la real que está allá atrás. Es todo prácticamente el mismo auto. Sí, uno, yo ahora les voy a mostrar cómo descubrí yo que él soldaba. Me dejó el rastro en una vieja máquina, ¿no? La instaló, la puso en marcha, sin darse cuenta que el electrodo estaba apoyado sobre la máquina. La máquina es aquella que se ve allá en aquel rincón. Y le quedó una costura arriba de la máquina. Alguien anduvo por acá, anduvo el hombre. Anduvo, claro, empecé a investigar hasta que me dijo, sí, viejo, dice, yo la uso, la máquina. Bueno, ya a partir de ese momento uno como que lo libró. El Ford GT40 es el auto de mis sueños, digamos, hasta ahora llegué acá, un día lo voy a hacer en grande. Esta la empecé cuando tenía 15 años, está toda la carrocería, nada más que está guardada en otra caja. Como pueden ver, funciona la dirección, también funciona la suspensión. El detalle del caliper. Tiene los caliper de freno, los discos ventilados como van. El motor, por ejemplo. Ahora está puesto así nomás, inclusive las tapas están puestas así nomás. Pero va a llevar los pistones, va a tener el funcionamiento, tiene el alternador, el burro, va a llevar todos los movimientos como es el original. Atrás tiene la suspensión, las rótulas que van en la caja. Y este lo único que me falta es dedicarle un poquito de tiempo para terminarlo, y nada más. Aquello ya es otra etapa. Estoy viendo, mientras usted nos está contando esta historia, estoy viendo algo que realmente le estoy prestando mucha atención y muchos se van a sorprender cuando lo vean, ¿no? Es esta etapa de cilindro. Ah, sí, bueno, esto está el motor hecho. Esto está totalmente lo que es block y... Esto, bueno, la tapa de cilindro, tapa de válvula y el cárter. Esto es todo parte de la cupecita que está allá arriba. Y el block también está guardado, que sabe mi hijo dónde. Ah, allá está, ¿eh? Allá está el block. No, realmente esto de Angelo. Es realmente increíble, ¿no? Y mucha gente, nosotros tuvimos la suerte de ser visitado por aquel terrible ingeniero que tuvo el automovilismo, que fue Heriberto Pronello. Él vio todas estas partes y me dijo, ¿quién te lo fundió? Pensando que esto era una fundición de hierro. Y no, esto es toda una simulación que se hizo sobre la chapa, que imita el fundido del metal. Tal es así que este hombre
nos dejó un consejo de corazón, que dejáramos los autos reales y los dedicáramos a esto. Y se van a ganar más dinero con esto que con los autos reales. Y van a renegar menos. Y sí, pero sucede que a veces hay que vivir. Dentro de vivir implica comer, mantener la familia. Entonces, como que no se puede. Nosotros, apasionadamente, sí, con gusto lo haríamos, pero no, por el momento no. Esta es la... está en construcción. Es la cupecita que fue de Oscar Galve. Está en construcción, la trompita tal cual era la parrilla, una parrilla curiosa tenía, pero esa era la forma de la cupecita. Pero volviendo con el tema, por vivir no la terminamos.